Clint Eastwood es un actor, director, productor y compositor estadounidense cuyos comienzos en el séptimo arte fueron interpretando pequeños roles televisivos y cinematográficos. A partir de entonces, su legado en el cine ha ido creciendo y ha conseguido extenderse por más de cinco décadas, en las cuales ha intervenido en varias series de televisión, en las que destacó su protagonismo como en Rowhide, y cuya participación le permitió saltar al estrellato. Por otra parte, ha compuesto piezas musicales para algunas de sus cintas, las cuales él mismo interpreta en algunos de los casos. Los principales géneros en los que suele aparecer el actor son el western y suele ser más recordado con los personajes del hombre sin nombre, en la trilogía por unos dólares, y Harry Callahan, en la serie Harry el Sucio. Otras actuaciones notables incluyen a El Extraño en High Plains Drifter. A su vez, es acreedor de numerosos premios y nominaciones por su trabajo en las películas Unforgiven, Mystic River, Million Dollar Baby, entre otras más. Eastwood ha sido reconocido también con los premios al Oscar, como Directors Guild of America, y a un Globo de Oro en People's Choice. De acuerdo al sitio web especializado en recaudaciones Box Office Mojo, las películas en las que ha participado Eastwood han recaudado más de 2 billones de dólares en territorio estadounidense, con un promedio de 37 millones por cinta. A sus 93 años, el actor y director se niega a colgar las botas y ya prepara su nueva película para Warner Bros. Pictures. Clint Eastwood es un tipo duro delante y detrás de las cámaras. Tal y como os contamos, el actor se niega a afrontar la jubilación a pesar de que tiene ya casi 93 años. De hecho, Eastwood se dispone a preparar su enésima película que será, un thriller judicial. Tal y como informa Collider, el director de películas inolvidables como Gran Torino, Sin perdón o Million Dollar Baby ha comenzado la preproducción de Jurado número 2. La escasa información sobre la película sugiere que es un drama judicial en el que el miembro de un jurado popular descubre que él podría ser el asesino en el juicio que se está llevando a cabo. El personaje se enfrentará al dilema moral de entregarse o manipular al resto de miembros del jurado para encubrir su crimen. Que Clint Eastwood quiera seguir dirigiendo no es una sorpresa, lo que sí es sorprendente es que Warner Bros. Pictures sea con quien vaya a hacerlo. No lo decimos por la dilatada relación entre el actor y el estudio, sino porque el nuevo director de Warner Bros. Discovery, que es David Zaslav, parecía contrario. Puede que Zaslav haya cambiado de parecer tras sus desavenencias con Craig Macho, o simplemente que Juror 2 sea una película que realmente ha captado la atención del estudio. Habrá que ver qué nos depara este nuevo proyecto de Clint Eastwood como director. Nunca se sabe lo que la mente tras cintas como Gran Torino o El Sargento de Hierro puede maquinar. Como siempre, esperamos disfrutar de su actuación. Si tuviera que quedarme con una sola película de las dirigidas por el maestro, me quedaría con El Aventurero de Medianoche, de una sencillez y un clasicismo pasmosos. Norman Mailer dijo de ella que era una de las películas más tristes de la historia.